Bueno, pues tuvimos la oportunidad de poder viajar con este grupo que lo organiza la universidad llamado Erasmus. Ellos organizaron este viaje para ir a Portugal. La verdad estuvo muy padre porque conocimos y ellos nos ofrecieron lo que fue el hotel, el transporte, el seguro y los desayunos. La verdad estaba económico y pues nos salió muy bien, nos divertimos mucho. Conocimos un poco de los monumentos, de las principales atracciones que tiene la ciudad de Lisboa, Portugal, y pues la verdad es que nos divertimos mucho, mucho, mucho. Bueno, pues estamos ahora afuera del castillo de San Jorge. Vamos a entrar para conocer un poco. Los lugarcitos que tienen para comer sobre las calles, los restaurantes, y lo más padre, hay buen clima, aquí por fin tenemos sol y mucho calor y paisajes para todo tipo de fotos. De Portugal, pues, ¿qué les puedo decir? Me encantó, es un país como muy barato, o sea que me gustó mucho haber estado ahí. Y son ciudades donde como que vives lo antiguo de día y lo moderno de noche. Es padrísimo eso, porque de noche haces muchas cosas y puedes estar también hasta tarde. Y en el día conoces, disfrutas, te levantas temprano y el calor hace que de verdad como que disfrutes todo el día. Pasaporte, solo a mí se me ocurre, estaba tan distraída y como en Portugal no nos pidieron nada, entonces fue así como que, sí me voy, me distraje y se me olvidó. Lamentablemente pues no pude viajar y falta pues. Se le olvidó el pasaporte en la casa y los del avión se fueron a la onda, obviamente no la dejaron pasar. Y yo ya iba hacia el avión y en eso llega el típico del chaleco amarillo, ya sabes. Oye, ¿sí sabes que viajas sola, que tu acompañante no viene conmigo? Y yo, ¿qué? Y volteé y Nacho al día, atrás de la puerta de abordar, no la dejaban pasar. Fue muy triste, pero pues tuve que tomar el reto y me fui sola. Y si de por sí esta experiencia ha sido de puras cosas nuevas, este viaje me trajo aún cosas nuevas, porque fue todo de muévete sola, a ver si llegas al metro, a la estación de no sé qué. Te lo aprendí muchísimo en cuestión de que es como otra cultura, o sea, Barcelona es como si fuera un país que no pertenece a España, o sea, Cataluña es aparte, ¿sabes? Es como muchas cosas diferentes, pero estuvo muy divertido y fue una experiencia como muy diferente. Fueron unos días muy, muy relajantes porque pues Barcelona no le puedes pedir nada, tiene todo, o sea, tiene playa, tiene calor, tiene lluvia, tiene antros, tiene cultura, tiene comida, o sea, de todo, y definitivamente es un lugar al que regresaría. Pues para terminar muy bien todos estos días, tuvimos el carnaval.
carnaval en las calles de Santiago. Estuvo muy, muy padre. Todo el mundo disfrazado. ¡Viva Uruguay!